Vamos con Adriel Drucci y Germán Trucci, que nos llevan a Rosario para ver a Central frente a Unión de Santa Fe. Para vos, Julieta. Juli, ¿te querés casar conmigo? Decime que sí, guacha. No vino acá a la cancha. Pero hay un por qué. ¿Por qué no vino? Porque de Newell. Te querés matar, Julieta. 4-0, le ganamos y se fueron. Le pedí casamiento y la gastás. Y la gasto, porque sí, somos así, una relación así rara. Tira el sí. Me va a decir, no, ojalá, ayúdame. A paso, ayúdame. Mirá, ayúdame, hey. Ojalá que sea... ¿Qué pasó? ¿Te casaste o no te casaste al final? Me casé, gracias, paso a paso. Mirá, ya casado. Acá están las fotos, traigo la cosa para que vean. Mirá. Casado. Dijo que sí. Cuando llegué me dijo, sí, mi amor, te amo. Yo también. A pesar de que de Newell la amo igual. Porque aparte la bardeaste y todo, te dijo que sí igual. No, dejá que tuvo un quilombo, boludo. Sí, tuvo un quilombo barro. Dice, ¿cómo me va a bardear? ¿Cómo? Bueno, el amor hace... Juli, gracias por decirme que sí, te amo. Explotado el gigante para Rosario Central frente a Unión. Miren esa bandera. Buena onda en la previa. Entre Miguel Russo y Gustavo Munúa. Y hay un homenaje para Fatura Brown. 150 partidos, 150 gracias para el arquero canalla. Al juego nos vamos, minuto 39, primer tiempo, había pasado poquito. Y Malcorra quiere salir jugando con el pase hacia atrás, la roban. Entre Vera y Cañete se la dejan a Luna Diale, remata cruzado y ¡sí! Gol de Unión en Rosario, el santafesino pegaba primero. Esta buena definición de Luna Diale y una mala salida de Malcorra para el gol número 14 del exjugador de Boca. Lo sufre Miguel Ángel Russo, pero se va a despertar el canalla. Minuto 43, primer tiempo, la agarra Walter Montoya. Hace pasito. Y bueno, si nadie me sale, le pego, dice. Pasa cerca del arco que defiende Santiago Mele, pero... de contra sale el Tatengue con el número 10, Cañete, que de cucharita lo pone mano a mano a Juárez. Está el segundo del santafesino, pero achica bien Fatura Brown. Grito ahogado para Juárez. Y respuesta de Rosario Central con el bicho Campas, que engancha hacia adentro. Toca para Damián Martínez, le prende mecha de lejos. Tapa Santiago Mele y en el rebote mete el puño. Al segundo tiempo nos vamos con Miguel Russo, que se rasca la cabeza. ¿Y ahora qué hago para que mi equipo se despierte? Bueno, va a tener esta con el centro pasado. En el segundo palo aparece Damián Martínez, la toca para atrás y Martínez Dupuy remata, pero... en el cuerpo de Santiago Mele resistía como podía el conjunto visitante, porque aquí viene el centro otra vez para la derecha, la agarra el bicho Campas y con poco ángulo le quiere dar y pasa cerquita del ángulo más lejano de Mele. Aplaude Miguelo, dale que es por ahí, dice el técnico, pero queda mal parado otra vez Central y machuca mano a mano con Braúl, la tira afuera, increíble el gol que se pierde. Unión era el segundo para sentenciar la historia, que no tendrá un final feliz para los santafesinos, porque 41, segundo tiempo, Lautaro Giaccone la agarra en la derecha, engancha hacia adentro, saca la zurda, golazo de Giaccone para que así lo festeja Miguel Russo, brazos en alto y abrazo con el Sifón Úbeda. Emoción hasta las lágrimas para el chico que estuvo a préstamo de Ferro para convertir su primer gol en primera. Miren esta delicia, engancha hacia adentro, zurda exquisita y 1-1 del canalla. Creo que los sueños de chico, desde que llegué a Central allá por el 2015, uno de mis sueños era este, hoy se hizo. Un final para el infarto, minuto 44, segundo tiempo, centro de Campas, Dupuy, la saca Mele al córner. Del casi 2-1 del canalla, al casi 2-1 de Unión, porque otra vez un centro, pero ahora de Llegometa por la derecha para el Tatengue, Senón solo por atrás de todo, la tira por arriba del travesaño. No lo puede creer Munúa, que igualmente aplaude a su jugador. Fue final, empataron 1-1, canallas y Tatengues. Gracias a Dios pude hacer el gol también para ayudar al grupo y bueno, nada, hoy cumplí dos sueños, uno salir en paso a paso y el otro el gol de ahora. Escuchá, mira, qué mejor sueño que... primera vez en paso a paso, así que mirá la cámara, presentate, nombre, apellido, todo, dale. Bueno, soy Lautaro Giaccone, tengo 22 años, miro paso a paso de que tengo uso de razón, de chiquitito, siempre todos los domingos estamos ahí, así que nada, contento por lo de hoy. Buah, qué lindo mismo, presentate. Me llamo Lautaro Giaccone, miro paso a paso desde chiquito. Es como seguramente fuera... nació después de paso a paso. Claro, obvio, ¿no? Obvio. Claro, 22 años, ahí nomás. ¿Sí? Ahí nomás, casi los dos juntos. Bueno, suele pasar que un equipo genera mucho a partir de los resultados, pero después es difícil mantenerlo, como siempre en el fútbol argentino. Así que ahí está Central, ¿eh? Es difícil mantener a veces lo que generás en cuanto a puntos. Evidentemente terminó sacando un punto muy importante por cómo venía la cosa. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y activa la campanita para enterarte de los últimos videos. Si te gusta el video, dejando un me gusta. Gracias.